El presidente Guillermo Lazo emitió la noche del 8 de octubre un nuevo decreto ejecutivo con el que renovó por 30 días el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio del Ecuador. Con esta medida, el gobierno no limita el derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, el decreto ejecutivo 890 garantiza la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el combate en contra del crimen organizado y la delincuencia común. El gobernador de la provincia de Morona, Santiago, corroboró esta información. Bueno, el estado de excepción, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, eh, significa una restricción de derechos. Eh, restricción de derechos a la reunión, restricción de derechos a la, a la inviolabilidad de correspondencia, entre otros. Entonces, justamente teniendo en cuenta cuál es el antecedente, cuáles son las motivaciones que... Que corresponden para la, la para el decreto del estado de excepción es lo que se puede definir en este caso claro hay eh un grave problema, no no todos sabemos un grave problema de inseguridad en el país, y lo ha acontecido últimamente eh, definitivamente amerita una intervención por parte de la autoridad, en este caso una herramienta constitucional, como es la declaratoria del estado de, de excepción. Esto permite viabilizar el manejo de recursos, esto permite que eh, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en temas de controles de seguridad interna, entre otras cosas que. Eh, van encaminadas justamente a combatir la hora de inseguridad que estamos atravesando. El Estado, en este caso, ya tiene la, la, la atribución para que, sin orden judicial, la fuerza pública pueda intervenir e interrumpir de eh, ciertas reuniones, las reuniones que considere que considere pertinente. Esto esto faculta el Estado de excepción la colaboración para que el, eh, sin una orden expresa de un juez ellos puedan intervenir, interrumpir y hacer lo, los controles correspondientes. En otro tema sobre la demora en la respuesta del 911 en el caso del secuestro en el sector tres esquinas de Macas y posterior lamentable muerte de Norma Zavala Pichama expresó el Ecu 911 efectivamente es la línea por la cual se tiene que alertar, se tiene que comunicar alguna emergencia. De todas formas, todavía no tengo un reporte de los tiempos, del porqué de la demora, como usted lo señala. Eh, de todas maneras, una vez que tengamos ya esa información, tomaremos las medidas, porque créase que la preocupación que tenemos justamente es de ser efectivos en los tiempos de respuesta, justamente teniendo en cuenta que el incremento de... La delincuencia en nuestra, en nuestra provincia es palpable por todos. Así que vamos a revisar. Hoy es nuestro primer día de labores. Lo que se nos va reportando eh, es en términos generales, pero ya estos temas más precisos, más puntuales, eh, amerita obviamente el trabajo técnico, que eh, las personas que generan esta información eh, tienen su descanso merecido por el feriado, y entiendo que estará por llegarnos ya a este reporte. Ese mismo día fueron asegurados tanto el vehículo como un menor de edad. Policía continúa haciendo las investigaciones junto con Fiscalía a fin de obtener la mayor cantidad de información que puedan permitir un juzgamiento adecuado y la sanción a quien corresponda de este hecho tan lamentable que ha ocurrido en nuestra ciudad. De todas formas, eh, decirles de que una vez que se activó el, esta emergencia fue inmediato. Los resultados que se obtuvieron se realizaron algunas otras acciones que por temas investigativos que se deben mantener en reserva, no se pueden eh, comentar, pero decirles que policías están trabajando todo el tiempo en, en controlar y tomar las acciones pertinentes para evitar este tipo de hechos. Y de, de hecho también. Eh, Ubicar al posible responsable para que sea este juzgado. El gobernador también se refirió al secuestro perpetrado en México a siete ciudadanos Shuar, manifestando que gracias a Dios están con vida. Bueno, se está trabajando en coordinación con, con las autoridades competentes para. Eh, tratar de solucionar este problema. Si están vivos, eh, se está coordinando eh, todo ese tipo de situaciones. Finalmente se refirió a la construcción de los tres puentes sobre el río Pano, que a criterio de muchas personas no se observa mayor obra. Bueno, las construcciones civiles son así, ¿no? La parte fundamental, por, sin quitar importancia al, al resto de la estructura, pero es muy importante lo, lo de las bases. Y una obra de esta magnitud, definitivamente requiere mucha atención, mucha precisión, mucho profesionalismo en el trabajo de las bases. Lo que se puede apreciar actualmente es la construcción de los pilotes, es decir, de las bases del, del puente, especialmente del, el, del más grande de 196 metros, que de lo que hemos visto actualmente está ya en un frente que es al lado oriental, junto prácticamente al puente existente sobre el río Upano en todo caso, decirles de que en paralelo también se está trabajando con la, en la construcción de la superestructura, lo cual se está haciendo en la, eh, actualmente en la ciudad de quito, está recibiendo la fiscalización del, del caso y en determinado momento, cuando el cronograma sí lo permita, empezará ya a montarse y cuando la infraestructura también, lo que es la, la base, lo permita, empezarán a llegar estos nuevos, eh, estas nuevas partes del puente y podremos ya apreciar eh, y, eh, que va dando forma el puente grande especialmente. Los otros dos puentes también ya van a empezar el frente de trabajo, es por eso que se ha eh, construido una una vía alterna en el ala sur del, de la ruta de 45, donde en lugar de la alcantarilla que actualmente está eh, construida eh, va a ir otro puente de 25 no miento de 59 metros. Entonces toda esta información vale que la ciudadanía, ciudadanía conozca eh, están ajustando los cronogramas justamente para cumplir el compromiso que el señor Coronel Enrique Morales, jefe del Cuerpo de Ingenieros, hiciera, señor de Hiciera y el ministro de Obras Públicas, se termina en el plazo estipulado en el contrato. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona, Santiago. <music>